Ahora sí, muy bien, chavos, ya conseguimos la montura después de mucho rato. Disculpen que haya adelantado tanto el video, pero lo necesitaba hacer porque si no se les iba a hacer muy pesado. Entre las cosillas que alcanzamos a pescar fue carne podrida, pez globo, salmón crudo, frascos de agua. Y conseguimos esta caña de pescar algo extraña. Tiene irrompibilidad 3 y maldición de desaparición. No sé cómo se quita la maldición. Pero también tenemos suerte marina 2 y atracción 2. Está muy bien, muy bien. De hecho, lo podríamos combinar con otra caña de pescar que tenemos, que es de reparación. No sé si se pueda, pero porque tiene esta maldición. Pero al fin tenemos la silla de montar. Y vamos a checar, chavos, cómo es que va con este tema de la montura. La verdad no sé. Sufrí mucho para conseguirlo. Y de hecho sufrimos todos un poquillo con esto de la montura. Pero bueno, vamos a continuarle aquí. Y vamos a ver si encontramos una montura. Una montura, ya ven, que quedé traumado con esto de la montura. Vamos a ver, vamos a despejar un poco. Y ok, y si en vez de esto le ponemos esto, oh, parece que no. Parece que no, chavos. Parece que no quiere. O quizás tengo que encontrar a la alpaca alfa o algo así. Yo qué sé. Ok, me vengo hasta acá porque esta alpaca en particular tiene mis cositas. Vamos a ver. ¿Puedo caminar? No puedo caminar. Vamos a quitarle esto y le ponemos. ¡Venga! ¿No se puede o qué? Venga, venga, venga. Es que me va a tumbar esta. Poco a poquito. Mira, yo te doy hasta una manzana. Te doy hasta una manzana para que veas. No, no, no quiere. Entonces, ¿qué quieres, alpaca? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quiere la alpaca? ¿Necesito la alpaca alfa? O quizás necesito... ¿Qué es lo que necesito? No sé, me voy a volver loco. Quizás necesito simplemente... ¿Sogas? ¿O qué? No tengo para colocarle. Mira, tengo esto, póntalo. Ok, no quiere, no quiere. Vale, vale, no quiere. ¿Dónde está la otra? No, es que se cayó y se mató. ¿Tú qué haces hasta acá? Está peligroso ahí. Dame esa alfombra. Uy, uy, ay, que me muero. Ay, que me muero. Ok. ¿Y ahora qué? Voy a andar calándole con todas hasta encontrar la que quiera ponerse una montura. ¿Qué fue eso? No me pareció gracioso, ¿eh? Vamos a ver. Déjate querer.
Porque no te dejas querer, alpaca loca, loca. Ok, supuestamente. Ok, pues no sé, chavos, no sé. Estoy aquí sufriendo. Sufre que sufre. Uy, qué poquito dan estos. Vamos a ver. Vamos a bajar con un poco de estilo. Venga, venga, venga la alegría a nuestro corazón. Vamos a deshacernos de unos cuantos zombies. Y vamos a ir a por arañas. Vamos a ver si tenemos suerte. Pues aquí las dejo. Espero que todo salga bien. Para adelante. Vamos a ver si encontramos arañas para seguir poniendo aquí a todas estas alpacas sus cosas. Unas cuantas vaquillas por la costumbre, ya saben, la costumbre de andar matando cuanta cosa esté viva, inclusive a estos creepers que son unos desgraciados, aunque siempre terminan explotando, la verdad, no. Pues ni modo, chavos. Vamos a tener que alejar tantito y encontrar aquí. Señor zombie, ando buscando slimes, no zombies. Ah, le hubiera preguntado a él. Quizás él sabía. Vamos a ver. Disculpe, no, la madre. No, ya. Disculpen eso. Que me dio mucha risa. ¿Qué onda, señora araña? Ok. Yo ya me voy. Ahí los dejo con sus locuras. Están todos locos ustedes. Ora, 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 relájense. Oye, andan muy rudos. Lo malo, y lo que no saben es que ya amaneció, chavos, ya amaneció. Ustedes se encuentran en desventaja. No, mentiras. Están en las mismas condiciones que yo. Vamos comiendo un poquillo. Vamos controlando situación. Vamos a controlar la situación, ¿vale? ¿Qué onda, mis chavos? Relájense. Sigo un poco tenso por lo de el montón de creepers que me saltaron ahí de la nada. Spawnearon ahí un chingo. Vamos a ver. Disculpe, ¿sabe dónde puedo encontrar un slime? Sí, ya sé. A estas horas ha de ser difícil encontrar un slime. Pero es un pantano, ¿no? Y además están todos ustedes bichos raros. Disculpe, ¿sabe dónde encontrar un...? ¡Oh, a la madre! Y... no quiero alejarme mucho por el tema de que las alpacas están detrás de mí. Están detrás de mí. Y... vamos a ver. Vamos calmando situación. No, amigo, amigo, amigo mío. ¿Dónde estás? Por aquí deben de andar. Bueno, al menos tenemos el bioma. Tenemos fortuna en ese sentido. Y nos está yendo lagueadillo. Nada de nada, ¿eh? Chorromil cerdos, como que si esto fuera una especie de grosería. Vamos a ver. Nos vamos a quedar aquí hasta que se haga de noche. Es que mira, esqueletos, los que quieras, un montón. Pero este, slimes, nada de nada. Es como que si estuvieran en mi contra el juego. Ok. Lo que necesitas nunca lo vas a tener en el momento oportuno, supongo. O al menos aquí en los juegos, porque nunca me ha sucedido que ocupo algo, pum, tan, ahí está. No, tengo que batallarle y andarlo buscando por mil partes y luego cuando encuentro la solución. O quizás debería ver un video de cómo es que se... Ok. Vamos a recargar los chunks, porque la verdad me va muy lagueado y no puedo tenerlos aquí. El capítulo de hoy va a terminar un poco más corto de lo habitual, porque... bueno, va a terminar más corto de lo habitual si encontramos los slime. Vamos a estar por aquí en todo este pantano. Y
Y ya, si encuentro unas bolitas de slime, me doy por servido. Y con eso, pues, adiós, ¿no? Vamos a ver. Vamos a quitar ese palillo que se ve mal. Vamos a andar explorando por aquí. Vamos a matar a todos los cerdos. A ver si así aumenta la probabilidad de éxito. Vamos a quitar esto, esto por esto, esto por acá, esto por allá. Pim pam pum, adiós cerdito. Sirve que me voy familiarizando con el pantano. Vamos a ver. La idea es deshacerse de todos los cerdos. Se me hace que aquí vamos a tener comida para dos series, supongo. Y si. No, 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 no. Ya se me andaban ocurriendo ideas muy locochonas. Iba a decir, ¿y si mejor? Uy, amigo mío. Es más, voy a dejar unas antorchitas por aquí. Que sirvan de guía. Por aquí, por si algún día. Ah, sí, en la noche me va a servir también. Vamos a ver. Familiarizándonos con el pantano. Volumen 1. Cerdos everywhere. Slime. Nunca vas a encontrar. Ok. 19, ¿eh? Se me hace que de aquí sale fácilmente para. Ok, escucho una bruja. Una bruja de pantano. Hace mucho que no veo. Vamos a tratar de recargar esto una vez más. Porque. La guiadillo, a mi dirijillo. Vamos a ver, por aquí nada de nada. Vamos a ver, cerdos, sí, cerdos siempre. 22. Señor cerdillo. Que me daría muy mal. O sea, que estaría muy mal que las alpacas hayan desaparecido. Porque no tienen ni etiqueta ni nada. Bueno, también sería una de las cosas que me gustaría encontrar, unas etiquetas. Que también se encuentran en. Pescando. Pero no iba a estar tanto tiempo ahí pescando. Pobres cerdos, caen como cerdos. De modo que cayeran como moscas. Adiós cerdillo. Haciendo tiempo para la fabulosa noche. Vamos a ver aquí. El amigo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere el amigo? Venga, señor cerdo. ¿Y usted? Usted también se viene, claro que sí, claro. Todos son bienvenidos. Este es como un enorme spawn de cerdos. Eso explica por qué me iba tan mal. Es como chillan. ¡Uy! ¡Uy! Órale, sálgase ahí. Pues nada, hay que recordar para allá o por allá. En alguna parte están. Okay. Adentrándonos un poco más. Ay, ya. Detente. Pues nada, nada. 1000 cerdos. Ningún slime. No debería estar. Ya te oí, bruja. ¿Pero dónde estás? De hecho, también escucho otros bichos por aquí. Si no salen, no los mato, ¿eh? No creen que los voy a andar buscando por todo este lugar. Está enorme. Es que bueno, sí, sí los voy a buscar porque le hacen muy feo. Vamos a ver. ¡Más cerdos! ¿Quién diría? El capítulo se llena de cerdos. Esto se puede llamar Los cerdos atacan. Quizás no lo ponga como nombre. Adiós, cerdillo. Oh, ese hachazo hasta a mí me dolió. Vamos a ver.
Ven, 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 ven. Hijo de tu cerda madre. 64, nada mal, nada mal. Bloques de hierro. Supongo que agarramos los bloques, que sería una de las cosas que más me pesaría. Pero la verdad que sí nos iba a venir muy bien el tema de las llamas. No sé por qué no puedo montar una. Y lo malo es que no tengo slime para hacer unas cuerdas. Vamos a ver. Como ya dije, tenemos aquí cerca el pantano. Esto ya es una ventaja. Vamos a recargar un poco los chunks. Y ahora sí, una vez recargados, vamos a cargarnos unos cerdillos más. Adiós, cerdo. Adiós, cerdillo. Venga, venga, venga. Se pone muy locochón usted. No es para tanto, solo se va a morir. Ay, se ve bien rica esta carne, ¿eh? Ya, hasta se me está antojando de matar tanto cerdo. Y pues nada, llevamos 31 niveles matando cerdos. Ya saben el truco, a matar cerdos. Aunque no creo que a ustedes les aparezca tan seguido en donde se encuentren, porque ya se habrán cargado todo el bioma. Por eso que el tema de la exploración es importante. Vamos a ver qué onda. Oh, mira la que se armó ahí por tu culpa, enano. Ay, está re feo. Quítate. ¡Guau! Vamos a ver. Me voy a asomar. Y espero que no pase nada malo. Amigo. Hijo de tu madre. Ándale por cada hijo. No, no quiero explorar la cueva, gracias. Vamos a ver. Supongo que el arco es una de las cosas que casi no uso. Y supongo que el capítulo tampoco va a terminar corto el día de hoy. Vamos a ver. Más cerdos. Cerdos everywhere. Pues así no nos podemos ir a Len con cerdos en todas partes y sin slime. Se está volviendo una locura. A ver, ya no hay cerdos. Ya no recuerdo ni por dónde vine. Vamos a ver. Esto es así. Recarga, recarga, chuns. Recarga, recarga, chuns. Vamos a recargar los chuns para que corra mucho mejor. Ok, ya está anocheciendo. Y podría decirse que estoy perdido. Sí, estoy perdido. Ya no sé ni por dónde quedaba. Vamos a ver. Nuestra dirección es para donde se pone el sol. Siempre ha sido así. No recuerdo esto, así que ha de ser para enfrente. Eso debe ser. O por aquel lado. Uy, uy, uy. Liada mía. Ahora ya ni sé dónde es que dejé a las llamas. Vamos a ver cómo nos va esta onda. Ahorita que me acabo de dar cuenta, digo mucho. Vamos a ver. Supongo que es mi muletilla. Una noche tenebrosa. Se está oscureciendo. Por allá debe estar uy. Las llamas. Señor cerdo, protéjame. ¿Me va a proteger? ¿Sí? Ok. Yo y mi amigo el cerdo. Por la eternidad. Voltéeme, véame, véame, véame. Yo y mi amigo el cerdo. Ok.
Y pues nada, vamos a ver si tenemos suerte. Y encuentro la salida. No, mira. Vamos. Qué suave. Vamos a buscar. ¿Dónde está el slime? Ah, genial. Esto lo colocamos aquí para meternos a la cueva. Y entonces por aquel lado, es donde está. Ahora nada más necesitamos encontrar el slime. Vamos, solo necesito eso. Encontramos el slime y ahora sí ya nos vamos de aquí. Oh, un creeper. Oh, que un creeper te explote siempre es de buena suerte. Amigo, ¿puedes explotarme? Dicen que es de buena suerte. Pues nada. Ahí quédese. Usted, explóteme. Genial. Ok, con dos creepers que han explotado y como son de buena suerte, eso significa que pronto, pronto nos va a llegar el slime. Aunque debería recargar chumps otra vez porque esto, uff, súper, súper mal. Vamos a hacerlo, ya me estoy volviendo medio adicto a esto de recargar los pobres chunks cada 5 minutos. Es que si no lo hago de esta manera, chavos, no me va fluido. Cómo me gustaría tener una computadora con refrigeración líquida con 32 de RAM, yo qué sé. Ahí los dejo que se enamoren. Vamos a ver, más cerdos. ¿Qué pasa? ¿No se supone que se iban a enamorar? Bésense, bésense. Ay, yo te quiero. Eres muy bueno. No lo mates. Ay, cuánta violencia. Quítense, cerdos. Quítense. Venga, venga. A ver, señora araña, explíqueme las derivadas. En serio, ayúdeme. Nada de nada. Uy, ¿vieron eso? Ok, ¿dónde están los slimes? Es un pantano, por favor. Oh. Lo que me faltaba. Se pone a llover. Ok. Supongo que se ponga a llover no es tan malo. Ay, ya me metí en líos. Bajits, ya me metí en líos por tu culpa. ¡Ey! Dejó una zanahoria. Aunque zanahorias también tengo un montón. Vamos a ver. Pues nada de nada, chavos. Andamos perdidos aquí. Una manzanita. Yeah. Suave, suave. Rico, suave. Nada, más de lo mismo, lagueado y horrible. Ya me empiezo a deprimir aquí. No te muevas, que no te doy. Vamos a ver. Un cerdo. Sin cerdo, rayado, con lluvia, sin slime, recargando chunks, porque es de la única manera en que puedo hacer que esto pueda correr un poco más rápido. Pues nada de nada, chavos. Ni un solo slime. Es que esto es triste y penoso. Órale.
¿Ya vieron qué hay ahí? Aunque okay, yo no alcancé a ver nada. Vamos a estar un poquito más por aquí. A ver si tenemos suerte y encontramos a los slimes escurridizos. Vamos a dejarlo aquí, y en el siguiente capítulo vamos a ver si tenemos más suerte de encontrar los slime. Bueno, chao chao y adiós.